La defensa del expresidente del Senado, Andrés Bautista, imputado en el caso Odebrecht, incorporó este lunes 238 pruebas a descargo, incluyendo las actas del Senado de aprobación del proyecto de construcción del acueducto de la línea noroeste, donde el exlegislador no votó. Rafael Lara, en directo con nosotros desde el Palacio de Justicia, nos amplía. Rafael. Saludos, muy buenas tardes. Entre documentales y testimoniales, la defensa del ex senador Andrés Bautista presentará 285 pruebas, de las cuales este lunes ya fueron incorporadas 238. De igual forma, como testigos están citadas 6 personas, incluyendo los expresidentes del Senado Cristina Lizardo y Reinaldo Pared Pérez, ambos del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando de unas 280 pruebas aproximadamente. Y llegó el momento de la verdad. El Ministerio Público venía haciendo alaracos, afirmaciones totalmente falsas. Visto lo que ha pasado aquí. Andrés Bautista García dijo que había votado en contra. Ya ustedes escucharon la lectura del acta donde se comprueba que Andrés Bautista García había votado en contra del acueducto de la línea noroeste. No porque no fuera una necesidad sentida de la línea noroeste al acueducto. El Ministerio Público se opuso a la lectura del acta del Congreso Nacional. Y eso es evidentemente por una razón de que en esa acta se expresa de manera fehaciente, de manera comprobada, que el señor Porfirio Andrés Bautista, lejos de aupar, de beneficiar, de acelerar procedimientos a favor de Odebrecht, votó en contra, recomendó que el proyecto fuera a comisión, y es precisamente eso lo que se ha demostrado en el juicio. En su intervención en la audiencia realizada este lunes, Andrés Bautista dijo que su inclusión en el caso de Brecht obedece a una estrategia del publicista Joao Santana y del pasado gobierno, por su posición a que fueran auditados varios proyectos que se realizaron en los 8 años del gobierno del presidente Danilo Medina. El centro que determina un préstamo o un proyecto es el Congreso Nacional. Algo que los estrategas que diseñaron el plan para dañarnos, lo diseñaron bien. O sea, lo sacan del hábitat, que es el Poder Ejecutivo, y lo llevan al Congreso. El Poder Ejecutivo es quien decide la obra. En un país como el nuestro, va a decidir la construcción, mire, ni de una casita en el rincón más apartado del país. Si no hay decisión del presidente, no se hace. Andrés Bautista dijo además que entre los 6 imputados en el caso de Brecht no se encuentran los verdaderos responsables de recibir sobornos de la empresa brasileña. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. Gracias, Rafael.